Jueves 31 de mayo del 2018. Faltan 214 días para terminar este año. Estamos en el día 717, que falta para las elecciones de mayo del 2020. Suficiente tiempo para hacer lo que nunca se hizo. Luna llena, visitación de María, Dios te salve María. Ese es un saludo de un ángel, ¿verdad? Nunca te ha visitado un ángel. A veces la gente se da cuenta de quién lo visitó después que se fue. Bueno, Corpus Christi, Día Mundial del Tabaco. Hoy es día del Corpus Christi. Es una pena que todos estos curitas, ¿verdad? No todos, pero todos estos curitas que son tan sinvergüenza y tan metidos en lo que no les importa, sepan que hoy es el día más importante de la iglesia a que ellos pertenecen. El cuerpo de Cristo. Ellos son cristianos, son católicos, y hoy es la fiesta más importante, más que diciembre 24, más que el nacimiento. Es la fiesta del cuerpo de Cristo. Muchos de ellos que ingresaron a los seminarios en búsqueda de mejor nivel de vida, algunos solo le quedaba quedarse en el campo para cultivar el campo. Otros engancharse a la guardia. Y el tercero meterse en un seminario para educarse y poder vivir con un estatus de respeto. Hoy andan deambulando por ahí de parroquia en parroquia sin conocer que hoy es la fiesta más importante de la Iglesia Católica, el cuerpo de Cristo. La suerte que todavía quedan algunos pilares, como el Papa, el Obispo Dominicano, el Cardenal retirado, la Pastoral de Comunicaciones de la Iglesia. Usted, en fin, comentó el asunto del Padre Hadley. Ayer hablamos del Padre Hadley, que ya pertenece a una dinastía de 200 sacerdotes que se han puesto de acuerdo. 250 curas de 400.000 que tiene la iglesia para declarar al Papa como un hereje. Ese Hadley de grata recordación en el este hoy se suma a esas huestes de curitas disidentes, algunos porque pretenden ser conservadores de la doctrina, otros homosexuales empedernidos y otros pedófilos. Se olvidan de lo que tienen que hacer. Un día como hoy también se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Nos estamos alejando de los cigarrillos. ¿Y usted? Hemos tomado la decisión de construir nuestro futuro sin cigarrillos. Oh. Hemos invertido más de 4.500 millones de dólares en el desarrollo de productos que son mejores alternativas a fumar cigarrillos. Más de 400 científicos, ingenieros, técnicos de la clase mundial están ayudando a que esto suceda. Al día de hoy, 5 millones de fumadores adultos han dejado de usar cigarrillos y están ahora utilizando esos nuevos productos. 10.000 hombres y mujeres hacen este cambio cada día. Nuestro objetivo final es dejar de vender cigarrillos
por completo en un futuro. Nunca antes una compañía de cigarrillos había hecho algo como esto, pero la visión es clara, así como los beneficios para todos también lo son. Para mayor información, visite pmi.com. Por eso yo le decía a Félix que José León no fumaba y vendieron el León Jiménez a su socio. Pero, doctor, Philip Morris International sigue vendiendo cigarrillos. Cada día salen muchos, pero entran muchos jovencitos que se inician en ese vicio. Adelante. También tenga pendiente, doctor, también que en ese asunto le han tumbado mucho el pulso y han hecho la vida, ya han declarado prácticamente al fumador como antisocial, porque muchas le han limitado mucho las áreas en que puede hacerlo. Entonces eso disuade a la gente. Un día como hoy nacieron Heuris Durán Paulino, la periodista María Alfaima Acevedo Encarnación, Ramón Alma Puello, Ramón Alma, el periodista Ángel Domingo de la Rosa Beliar, la cantante Valeria, cuyo nombre es Guillermina Parra Corniel. Valeria, la mujer. La señora Hidelkis Rosario Morfa y el propietario de la farmacia Isabela, don Juan Simón Bolívar Mejía y Buten. Eso, tú estás desesperado por un cosa, adelante. Bien, hay que decir que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Universidad Abierta para Adultos realizaron el seminario titulado Calidad y Tendencias de la Educación Virtual, con el propósito de generar un espacio de discusión y reflexión en torno a las políticas normativas y desafíos inmediatos del modelo de formación virtual. En esta actividad participaron rectores de 49 instituciones de educación superior nacionales y durante la misma se generaron propuestas sobre los factores que inciden en la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje en la modalidad semipresencial a través de plataformas tecnológicas para la gestión del conocimiento. Vamos a escuchar un poquito de la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán. Para tales fines, el gobierno dominicano, en acción coordinada con el sector privado, propiciará el aumento y el acceso a la conectividad a banda ancha a precios asequibles y se considerará la posibilidad de que sea un acceso gratuito. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha asumido el compromiso de promover cuantas acciones sean necesarias para que la educación superior dominicana se continúe incorporando plenamente al mundo digital en el que estamos viviendo y sobre todo que logre de disponer para todas las modalidades de la educación superior, aprovechar las grandes oportunidades que les ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de potenciar los aprendizajes de nuestros jóvenes. De igual manera, las nuevas tecnologías. Este seminario forma parte de un conjunto de acciones y medidas ejecutado por el MESID, gestionado por Alejandrina Germán, su titular, quien ha establecido una agenda encaminada a la actualización y modernización del sistema de educación superior, ciencia y tecnología, entre los que cabe citar el proceso de modificación de la ley 139-01 con el interés de adecuarla a la realidad y la demanda de nuevas habilidades de conocimiento del siglo XXI. Tanto que yo quiero a Alejandrina. Sabe que es una de las funcionarias más apreciadas por mí, pero tiene un anillo familiar que no quiere saber de mí. Pero ella venía mucho al programa. Ella y yo, ella, la primera vez que Alejandrina vino a un programa de televisión formal fue a la revista. Uh-huh. Pero ella está rodeada de un leonelismo peor que Rafael Núñez, que Rafaelito, que el señor aquí, Rafael Grullón. Sí. Oh, sí. No, pero ellos están felices con la primera página del periódico. Ah, con el Diario Libre, sí. Leonel va a ser presidente. Préstame eso, ven. Leonel, préstame, va a ver y vuelve. Mira,
Rétame eso. Leonel Presidente, ese va a ser el tema de hoy. Señores, hoy es jueves de Corpus Christi y lo hemos dedicado Rafael Grullón, Machi Constant y Carlos Alonso a hablar del futuro político de hoy, que mucha gente decidió no hacer puente. Uh-huh. Hay mucha gente en su casa y el periódico Diario Libre nos ha dado el tema a tratar y es las elecciones de 2020, cuando dice El Economista, un periódico sí. inglés que tiene aquí un agente, afirma que Leonel será candidato y el PRD y el PLD ganará las elecciones. ¿Verdad? Uh-huh. Así es que vamos a hablar de ello, pero primero vamos a terminar el comentario que no pudimos hacer hace un ratito. Puro Turismo, gracias a Miguel Calzada. CTN, ya esa es una institución turística. CTN, televisión y actividades turísticas. Y una de las tres mejores revistas del tema. Turing, Puro Turismo, y la de mi amigo, el periodista Cedeño. Uh-huh. Manuel Quiterio Cedeño. Manuel Quiterio. Ya el tema de las recaudaciones fiscales están llegando a un punto ya humorístico. Porque cuando consiguen cualquier cheque a nombre de cualquier persona física que le haya dado servicio, le haya vendido algo a alguna institución, ya hay problemas. Una amiga muy querida de muchos años, mía y de Machi, que se dedica a la venta de pastelitos y de pasteles de hojas en Navidad a instituciones oficiales, a personas que tienen muchos años de amistad con ella, que para ayudarla le compran un almuerzo, ¿verdad? De eso que en las oficinas públicas el PLD ha institucionalizado para ayudar a los compañeritos uh-huh. y compañeritas, pues encontraron un cheque de ella pagándole unos pastelillos. Los pastelitos son muy buenos. Para cobrar. Sí, sí, de ella. Sí, señor Machi, lo vamos a promover. Y a esta hora. Pero yo quiero primero decir que le han querido cobrar el impuesto interno. Porque es un producto industrializado. A la comida. Y lleva Itevi. Y entonces, el problema es que desconocían los inspectores el lenguaje de la dama y le ha dado un rellenón. lo rellenó como un pastelito, doctor. De madre y maestra. Se aprendieron algunas palabras que no están en el diccionario. Esa dama, Machi y yo la vamos a traer un día porque no la hemos podido convencer. Y es por caja chica que ella... le compran en la institución. Por caja chica, ¿qué le compran en la institución? No, le hacen sus pocas veces son fiestas. ¿Le hacen cheque? Pues ya tiene comprobante fiscal. Óyeme. Porque para hacerle un cheque en una institución. Óyeme, a veces le hacen sus cheques. Le hacen sus cheques. Pero lo que te quiero, de lo que tiene pintoresco es que apareció un cheque a nombre de ella. Por eso que la están persiguiendo. Muy bien, le apareció un cheque a nombre de ella. Y no vamos a discutir fiscales, sino el lenguaje que ella usó a la persona que le llamó. A lo mejor fue una broma, Grullón. A lo mejor fue una broma. Pero nosotros trataremos de traer a esa señora porque queremos hacer un segmento con ella. Pero no la hemos podido convencer. Ella dice que si ella habla, se caen sus emolumentos. Los santos. Se caen los santos. No puedo hablar porque se caen sus emolumentos. Bien. Una mujer bien informada. Está Grullón con nosotros. Tiene en su poder la prueba de hoy.
que es el Diario Libre. Sin embargo, hoy queremos decir que en el día de hoy se cumplen 4 años de la inauguración, que tomó 20 meses su organización, de una de las mejores obras de este gobierno. Este gobierno ha hecho muchas obras buenas, a pesar de que dicen que es el peor gobierno que hemos tenido. Yo creo que es el mejor gobierno que hemos tenido. El 911. Hoy tiene 3 años, el 911. Se inauguró un 31 de mayo. El 1 de junio, a las 12 de la noche y un minuto, ocurrió la primera llamada al 911. Ese día se produjeron más de 35 mil llamadas, muchas para informarse, muchos para probar cómo era, muchas para relajar y burlarse, pero a pesar de todo eso se produjeron 200 emergencias reales el primer día de su inauguración. Una de las mejores obras de este gobierno. Hay mucha gente, inclusive a este programa, que se queja de que para poder lograr 800 mil millones, el próximo año posible lleguemos al 1.000.000.000 de presupuesto, un alto porcentaje se va en pago de deuda externa. Mucho se va en subsidios y pagos de tasa de cambio para pagar la misma deuda, porque se dice, se va a pagar tanto, pero ¿cuánto cuesta esas divisas? Porque hay que comprarla también en la calle. También decir que de ese presupuesto se asegura, algunos, que 30 mil millones se van en corrupción. Y yo digo, si es cierto que se van en corrupción, la impuestos internos debe ser flexible y permitir que los corruptos inviertan ese dinero en la economía nacional. Porque a veces, para esconder ese dinero, lo cambian o lo guardan o lo meten en otro país. De manera que hay que recordar que esos 800 mil millones, menos corrupción, menos deuda externa, se van en 911, se van en medicamentos de promesa, donde usted compra un producto que le cuesta 2.000 pesos, lo consigue en 300 pesos en promesa. Se van en productos catastróficos. Tati Guzmán llegó a pagar 4.000 millones que estaban atrasados a los suplidores de productos farmacéuticos para productos catastróficos. Hay más de 800 mil dominicanos que reciben beneficio del bono luz, el bono gas, la tarjeta de solidaridad, los comedores económicos, los comedores de la UAS, los comedores de los militares, de los hospitales, de las cárceles. Toda esa gente come de los impuestos. También hay que pensar en que 130 mil millones se van a la escuela. Aulas, 50 mil maestros cobren su salario. 34 millones diarios de desayuno, comida y tanda extendida se van. Estoy hablando que es verdad que se pierden mucho dinero que no debe perderse, pero se los roban y tienen el problema de que lo están guardando en una cajeta por miedo a impuestos internos. Decía una señora a Félix y a mí en Alto Manhattan
el año que visitamos los mulos de Manhattan. Fuimos al Yankee Stadium, comimos en Alto Manhattan, donde, en un comedor dominicano. ¿Cómo está la cosa? Nos dijo. Oridita. La cosa está floja porque cuando la DEA se mete por aquí, el negocio se cae. Ay, Dios mío. La economía del narco, doctor. No, lo que pasa es que todo en la vida tiene dos caras. Todo en la vida tiene dos caras y ponen a circular cuartos. Uh-huh. Es una mala costumbre, la droga. Uh-huh. Ahí tuviste a León Jiménez. Sigo vendiendo mis cigarrillos, perdón, a Philip Morris. Estoy buscando alternativas para invertir. La juquita, la cosa, esa cosa que sopla la gente. Investigando, pero mientras tanto todo el mundo se va para afuera a fumar. Y es Philip Morris, ¿verdad? Uh-huh. Y millones. De manera que ahí tenemos que todos esos cuartos son puestos en manos de lo que dan la vuelta. ¿Qué decimos? Que no son catastróficos, que son de alto costo los medicamentos. Ay, hombre. Cada vez que decimos catastrófico, dicen alto costo. A mí no me van a sugerir que cambie el lenguaje. Todo lo deben con una vaina nueva. ¿Cómo que llaman los cueros ahora? Trabajadoras. ¿Cómo que llaman los cueros? Trabajadoras sexuales. Catastrófico. Para gente que no tiene cuarto para enfermedades, que no. Que alto costo. Yo quiero felicitar hoy a alguien que se me estaba olvidando. Federico Félix. Señores, Federico ayer hizo tres hoyos en uno. Primero uno lo hizo en el golf. Uno lo hizo en Cayacoa. Un hoyo en uno. El otro me lo hizo a mí, a las 11 de la mañana. Yo no puedo decir qué me hizo, pero me dio duro en ese hoyo que hizo. Y el tercero no puedo decir cuál es. Federico, te felicito por el de Cayacoa. Los otros dos no me gustaron, ¿verdad? Tenemos el tema de inicial cuando dijimos que hoy es día de el Corpus Christi, que volvemos al tema de que zapatero a sus zapatos, el cura a la iglesia y a sus feligreses, el maestro que trabaje para los alumnos, no es la primera figura de la escuela. El pasajero es el más importante del transporte, no es el vehículo, la exoneración, ni el chofer, ni el sindicato. Y el ciudadano es el más importante del poder ejecutivo, es para los ciudadanos. El presidente es un empleado, el primer empleado de la nación. A propósito del empleado, parece ser que al presidente se le está acercando mucho el hastío del poder. Debe estar harto porque no tiene mucho menú para poder jugar con las vacantes. Ha podido hacer maravilla. Nombró un secretario de salud nuevo, ¿verdad? Pero peledeísta. Nombró a Toca hace dos años en industria que nadie sabía quién era. Y ayer nombró al amigo. Sí, en el PLD lo conocen, pero el PLD no es el país. Toca para todo el mundo y para mí no era un desconocido. Pero Toca fue un ministro sorpresa. Sí. Igual que hoy nombran al ministro de Trabajo por Monchi Fadul. Vuelve Monchi a Interior y Policía por tercera vez. Sigfrido Monchi,
Ventura Camejo, Alejandrina Germán, Temístocrata que tuvo el problema, tienen récord. El mismo Danilo, tienen récord en la administración pública. Todos tienen más de 20 años, o diputados, o alcaldes, o ministros. Pero mencione los que no están. Perdóneme. Mencione los que no están hace tiempo, porque hay gente que salió. Por ejemplo, si yo conozco. Bauta, Franklin Almeida, Radamés Segura, Vido Medina. Pote Bonetti, Víctor Díaz, sí, hay gente Félix Bautista. Que están toda esa gente no están porque pertenecen a un sector, pero esto han estado en los dos gobiernos. Doctor, ¿cómo era que se llamaba? Porque el PLD es uno e indivisible. ¿Cómo era que se llamaba la que él para conseguir gente que quizás él con sus propios ojos no la había visto nunca en su vida? Lo que pasa es que ya cuando una gente entra en el segundo, en el dos años antes, parece que comienza a cumplir con personas que no había tenido tiempo. Cuando él le decía a mucha gente, espera que falta mucho tiempo. Bueno, ya esta gente le está... Siempre se van a quedar mucho. Claro. Yo conozco personas que han tenido papeles importantes en el PLD, que nunca han tenido un cargo de importancia. Y han sido, por ejemplo, en la prensa, uh-huh, en el, ¿cómo se llama?, el periódico Vanguardia. Que todo, tú tienes a Grullón y a Bichara. Trabajaron en ese periódico, pero uno es director de la CDE, de la electricidad, y el otro un periodista casi sin trabajo. Algunos le ha ido mejor tirándose. Yo siempre tengo no, que a algunos le ha ido mejor optando por cargos electivos que esperando que el presidente pero de su partido lo nombrara. Lo que yo quería decir es, no es lo que no han, lo que ya no están, sino esta gente. Tienen mucho tiempo. Yo no creo que eso sea malo, porque es el gobierno del partido. Es el partido que está gobernando. Y eso tiene que ver porque cuando vemos que Monchi va... Mira, por ejemplo, yo voy a tratar de ver a Monchi a través de uno de sus asistentes, a ver si acepta una colaboración de dos dominicanos que quieren ayudar a completar una buena gestión de Monchi. Mire, lo queremos ayudar el doctor Ernesto Fadul, que él conoce quién es, y yo, de buena fe, primero en el asunto de armas. No puede ser que República Dominicana en el siglo XXI ande todavía mucha gente con un revólver en la cintura sin ser policía. Eso no puede ser, no puede ser. Tenencia en la casa y en el carro, más nada, no puede ser. Aquí había una ley que decía quiénes deben de portar armas, las Fuerzas Armadas. Es más, un guardia no podía tener una pistola en la cintura que no sea un oficial. Pero aquí hasta se ha resolutado de que una persona no puede estar exhibiendo armas en público. Lo que pasa es que esas son de las cosas que se las lleva. Yo no digo lo que... Mire, la ley está todo y en los reglamentos. Es cumplir eso. No se puede. Yo le quiero preguntar, de las cosas que nosotros haríamos ayudando a Monchi, Ernesto y yo, ajá, es que le digan al país cuántos permisos de armas de fuego hay en República Dominicana. ¿Dónde están las armas que se confiscan? ¿Verdad? Otra cosa, el tema de los horarios. Nosotros criticamos mucho el tema de cerrar a la 1, a las 12, a las 3. Pero un médico compañero me dijo, ¿tú no recuerdas que cuando estábamos en Filadelfia, a las 11 de la noche cruzábamos a New Jersey? Digo yo, ¿sí? ¿En qué año? Dice, en el 62. ¿Por qué? Porque en Filadelfia, a las 12 de la noche, a las 12 menos 5, te dicen, señor, este es el último trago. Ajá. Y a las 12 te echaban del lugar. ¿Cómo es posible que en un drink, como dicen aquí, a las tiendas que venden alcohol sin control, haya beventina en la puerta? A pico de botella. Se la venden y ahí mismo permiten que se la venden. Se la venden ahí. Entonces esas cosas se resuelven al que hace la inspección con unos cuartos. ¿Cómo es posible que los 32 gobernadores
no se reúnan toda la semana con el ministro de Interior para contarle las novedades de las provincias, que él es el jefe de eso. ¿Cómo es posible que el ministro de Interior y Policía no asista a las reuniones de la Liga Municipal Dominicana, que él es expresidente ex oficio de esa, de esa institución? El secretario del Interior es el jefe de todo, de todo lo que tú te puedes. Es el jefe de la policía. Es el jefe de la policía. ¿No es también el jefe a quien responden inmediatamente los gobernadores provinciales también? Eso es lo que te estoy diciendo, lo que pasa es que no lo oíste, sí, no lo escuchaste. Los senadores, pero no, también... los senadores no. Ok, está bien. Mire, doctor, pero lo que le decía es que también hay que tomar en cuenta que se ha dejado muy de lado lo que es el papel del ministro de Interior, porque piensa todo el mundo lo que ve como la figura de jefe a quien está en la policía, y parece que de cierta manera es un asunto que hay que hacerlo valer. Hay una cosa que tú no sabes. ¿Qué? Cuando una persona se hace dominicano, ¿ante quién se juramenta? Ante el ministro de Interior. De Interior y Policía. Este es el jefe de migración. Uh-huh. El director de migración y el director de la policía, que son dos directores, son subalternos del ministro de Interior. Entonces, no es un relajo lo de, claro. ¿Cómo llaman? Lo de Ernesto y mío. Nosotros le ofrecemos a Monchi, a ver si hacen ya al final algo en ese departamento, en vez de estar ahí en... Y además, doctor, también, que con eso de el control de bebidas no ha demostrado que reduzca el consumo, ni que mucho menos reduzca tengo una pregunta. La cantidad. La dirección de embellecimiento, ¿para qué la creó el doctor Balaguer? Para ayudar a los ayuntamientos. De embellecimiento de carreteras. Para ayudar a los ayuntamientos de cada provincia. Porque este muchacho, César López, está embelleciendo eso. Bien. Porque la dirección de embellecimiento no, pero yo no era la, de embellecimiento. Pero yo he visto la dirección de embellecimiento también en el pueblo lado del Faro a Colón. O sea que sí, allá en Santo Domingo Este, en la carretera Mella. Sí. Tienen unas funciones. Eso fue hace 2 años, doctor, lo que le estoy enseñando ahí. ¿Ah? Que hoy se cumplen 2 años de haber fallecido Imbel Barrera. Por eso es que Ramfi está haciendo campaña. Esperaron que se muriera Imbel. Tenía que esperar que se muera Imbel. Porque Imbel no comía cuenta. Machi le dio una buena respuesta. Una asesoría gratis. A Ramfito, ¿verdad? Angelito. Angelito. Ponte Angelito. Él no entendió, ¿eh? Él no entendió lo que le dijo. Pero él dijo que se lo iba a someter a su comité político. El día que él gane, yo entiendo que por lo menos el Robert Ree y el Agua Luz, que hoy, permíteme, sí. El periódico de hoy, vamos a ver si este muchacho nos pone esta fotografía que dice que ya ha sido arrendada en 10 ocasiones a empresa y ninguno se ha decidido a remodelarlo. Ese es el escenario del antiguo Teatro Agua y Luz Angelita, que fue una sala de espectáculos y que increíblemente jamás ya los tubos de la fuente se deterioraron con el salitre y... eso de los 57 años solamente funcionó 3 o 4 años. Teatro Agualuz Angelita, una ruina adentro y afuera, está totalmente caotizado. Ese es el jardín del Edén. Creo que el contrato lo tienen, los señores de... creo que lo tienen del Quinto Centenario o una empresa de Miguel Vargas, no sé. Usted dice el jardín del Edén y tal vez no se ha dado, lo dice quizás sin reflexionar de que a cierta hora eso puede estar lleno de mujeres desnudas también. Seguro, pero ahí es que están, le van a cobrar a Itevi. Está en la bolita. Tuvieron que meterse ahí porque le estaban cobrando a las que están en el Congreso. Sí. En el Congreso. La bolita del mundo está al lado, posiblemente. Bien. Vamos a... Ay, Dios mío.
Hoy dice el periódico el Listín en su sección internacional que China crecerá este año un 6%. China y Héctor Valdés van a crecer justamente el mismo porcentaje, el 6%. Héctor Valdés y China van a crecer el 6%. Vamos a una pausa. Pausamos, volvemos en breve.